Creo que el señor Wilmer Sánchez, su salida ya estaba cantada, no solamente de él. Hay varios funcionarios también de otras instituciones públicas que dejan mucho que desear. Yo siempre he dicho, el enemigo está en casa. Realmente la confianza que se le depositó por casi 2 años están dejando mucho que desear, pero creo que a partir del 28 de julio las cosas van a ser diferentes. ¿Tú crees que le da un clima de sosiego, de tranquilidad también a esta entidad estatal que prácticamente en los últimos años se ha visto envuelta en una serie de denuncias? Este clima de calma y sosiego pueda llegar cuando se llegue a fondo. Cuando se llegue a fondo las investigaciones, porque realmente acá, no solamente en esta institución, hay muchas instituciones que dejan mucho que desear y debemos llegar hasta el final. No podemos, pues, en ese tema apañar la corrupción y venga de donde venga. Bueno, creo que hay unos 4 o 5 instituciones que se van a cambiar ya por las diversas denuncias, irregularidades que se han venido dando. No, estas denuncias no son del partido, sino son de los ciudadanos que vienen para acá a nuestro partido de gobierno a darnos las quejas, la información, la documentación.